Victoria sobre la muerte, 15 de diciembre de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, clamando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 55. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Y la inscripción: Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego, los ángeles que mandan dan la nota. Todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. San Mateo, capítulo 25, verso 34. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos, aquella donde dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. San Juan, capítulo 17, verso 24. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 357. Qué maravilloso, queridos amigos y amados hermanos. La victoria es segura y no habrá ni un santo que deje de ser recompensado. Todos los vencedores tendrán corona de victoria, corona de vida eterna, corona donde esté escrito: Santidad a Jehová. Que Dios nos ayude en este diario caminar, para que día a día, momento a momento, nuestro mayor anhelo sea imitar el carácter de Jesús, reflejar su santidad.
por la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, dentro de nosotros. Que Dios te bendiga. Que pases un excelente día.